¿Qué tal? Bienvenidos un año más a este programa especial de Dos Hermanas Info, especial por la Navidad. Estamos tan solo a 72 horas del día 24 de diciembre, ese día en el que todas las familias se reúnen en torno a una mesa a celebrar. En muchas familias, las familias más cristianas, el nacimiento de Jesús, y en otras pues una celebración de unión de familia y de seres queridos en estas épocas tan especiales y tan señaladas. Y nosotros también nos hemos querido reunir, en este caso, con dos de los miembros del equipo de Dos Hermanas Info, Miguel Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Y Francisco Soria, muy buenas noches. Compañero. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Estamos en un ambiente navideño, hemos vuelto al Hotel Terrache La Motilla, un hotel donde nos tratan de lujo siempre. Lo podremos Fantástico. Considerar ya nuestra segunda casa, ¿no? Más o menos. Prácticamente, desde luego. Además está, no sé si os fijáis, está precioso adornado, ¿eh? Para fechas. Totalmente adornado para las fechas y además una noche muy especial la que se va a vivir en este lugar de Dos Hermanas. En la noche vieja, ya que hay una cena y una fiesta posterior. Famoso cotillón del Hotel Terrache La Motilla. Famoso cotillón al que puedan todavía venir si no tienen su entrada y te dan la cena, más ese cotillón y también noche de hotel para los que lo deseen. Y desayuno. Y desayuno para. Cuidan todos los detalles, hombre. Hombre, para después salir de la del fiesta año. Habrá que reponer fuerza. Exacto, se empieza a entrar bien. Para salir del año y para entrar bien. Entonces empieza el 31, pero se acaba el 1 pasando el mediodía. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a ver en este programa? Pues la verdad es que tenemos un menú por delante, ¿no? Tenemos un menú, me parece. De categoría. Sin duda. A ver, vamos a adelantar algo. Vamos a ver. ¿A quién vamos a ver? Sí. Bueno, hoy tenemos a tres entrevistas, ¿no? Principales que van a ser la columna vertebral del programa. Venga, di tú algún nombre, ¿no? Yo es que no lo quiero adelantar. Yo empezaría diciendo por una artista de La Voz, del programa de televisión La Voz, que es de Utrera, pero que también ha actuado varias veces en Dos Hermanas y hoy nos acompañará en este Hotel Terrache La Motilla. Hablamos de María Moriel. Bueno, hay que decir que también estarán aquí con nosotros dos de las personas que más expanden Dos Hermanas, por todos los rincones del mundo, ya por lo que más. Y lo que no es el mundo, es que ¿dónde no han estado? Si no, decimos, ¿y dónde no son conocidos? Si decimos Macarena, seguro que ya sabemos quiénes son, ¿no? Hombre, sobran las palabras. Yo creo que antes de haber dicho Macarena ya lo sabían. ¿Quién puede llevar más lejos el nombre de Dos Hermanas si no los del Río? Los del Río, Antonio y Rafael, los amigos, ¿a qué no sabéis quién es Antonio y quién es Rafael? ¿Os he pillado? No lo sabe nadie, yo creo. Yo creo que es como Andy Lucas. Es como Andy Lucas. ¿Es como Andy Lucas? Claro, nadie sabe quién es Andy y quién es Lucas. Vamos a hacer el juego, venga. Venga. Antonio, ¿quién es? ¿El del pelo blanco o el del pelo negro? Antonio, del pelo blanco. ¿Y Rafael? Pues vamos a jugar otra carta, eres del pelo negro. ¿Habéis acertado? Hombre. Hay que no sabe Dos Hermanas. Y también uno de Dos Hermanas que está también en promoción de disco. Mundo de la música, seguimos Mundo con la música. Música. Y que además tiene mucho que ver en estas fiestas, ya que ha protagonizado diversos conciertos de campanilleros, en el que él ha sido el protagonista. ¿Quién es? Hombre, Manuel Longo. Además tuve el placer de compartir el ratito con él, me acompaña también Miguel. Y en esta fecha lo escucharéis, cargado de trabajo, conciertos de villancicos por muchísimos rincones sobre todo de Andalucía, sitios preciosos en los que canta, escucharéis ahora en algunos sitios en los que va a estar. Y bueno, además habla del nuevo disco, claro. Y de la cantidad de CD de villancicos que tiene ya su haber, que tuvo que renovar el contenido porque ya se le quedaba antiguado el que tenía de tantas veces que lo cantaba. Pues Lombo por Bambino es ese disco, Los del Río Tropical es el disco de Los del Río, mismamente, y vamos a conocer también la voz de María Moriel. Pero no solo va a ser eso el programa, también nos vamos a pasar por... La Navidad es muy amplia en Dos Hermanas. Por los diferentes belenes de la ciudad, ¿no? Miguel, ¿se ha especializado en los belenes de la ciudad? Digo, ese magnífico libro de Adviento que los hermanos Haro han traído por Navidad en Dos Hermanas, pues me sirvió para darme una vueltecita por los diferentes lugares
que acogen los belenes en dos hermanas, las diferentes hermandades y también algunos particulares, y la verdad es que hemos hecho un buen reportaje para llevarlo a todos los rincones del mundo. Y también en Navidad hay villancicos. ¿No pueden faltar los villancicos? Por supuesto que no pueden faltar los villancicos. Van a escuchar muchas piezas de villancicos que, por supuesto, las recogimos nosotros. Exacto, en ese concierto en el que estuvimos presentes el pasado fin de semana en Así Canta, Dos Hermanas a la Navidad, que organiza cada año el Colegio de la Compasión. Así que, compañeros, vamos a irnos situando por el hotel y vamos a pasar. No sabemos, vamos a sentarnos a la mesa y empezar a degustar el menú. Sí, comenzamos. Vamos a ver, vamos a comenzar, pero lo vamos a hacer de la mano de nuestros patrocinadores. Patrocinadores a los que hay que darle las gracias, porque sin ellos nada de esto sería posible. Así que vámonos un poquito de tiendas y a la vuelta empezamos este programa especial de Navidad de Dos Hermanas Info. El Club de la Lucha es una nueva manera de entender las artes marciales. Es un gimnasio en el cual se podrán aprender de una forma amena varias modalidades, desde boxeo hasta muay thai, incluso musculación o cross training. Contamos con ring, octógono, sacos, punching, 200 metros de tatami y mucho más. Con nuestro sistema de entrenamiento aseguramos tus metas. ¿Odias la violencia? Podrás entrenar light sin contacto físico y quemarás más grasa que con los entrenamientos convencionales. Eliminarás estrés y mejorarás confianza y autoestima. No te lo pienses y pasa a ser socio del Club de la Lucha. Estamos en calle Terral número 8, en Dos Hermanas. En Artes Cocina contamos con nuestra propia fábrica de mobiliario de cocinas, lo cual nos permite trabajar a diario en calidad e innovación, ofreciendo en todos nuestros productos 5 años de garantía. Te garantizamos que tu cocina costará menos de 3.790 euros con el sistema Stenciting y con los electrodomésticos incluidos. Además, en nuestra página web podrás solicitar tu diseño online sin compromiso y te facilitamos el pago pudiéndolo financiar hasta en 24 meses sin intereses. Descubre nuestra nueva línea de cocinas y ven a Artes Cocinas, ubicado en la calle Nuestra Señora de Valme, junto al Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas. El Asador de Montequinto es el lugar ideal para celebrar todo tipo de comidas de empresa y eventos familiares. Disponemos de amplios salones, castillos hinchables para niños, fácil aparcamiento y nos caracterizamos por tener un trato cercano con el cliente. Somos especialistas en carnes a la brasa, chacinas y postres caseros. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado. Está ubicado en la calle Calígula, número 32. Abrimos de martes a domingo. No te lo pienses y déjate llevar por tu paladar en El Asador de Montequinto. Café París es un nuevo establecimiento ubicado en pleno barrio de Montequinto. Podrás degustar una gran variedad de helados, pastelería, bollería artesanal, frappés, smoothies y batidos. Además, Café París es el lugar ideal para disfrutar de un gran surtido de coctelería. Disponemos de una amplia terraza y televisión para disfrutar de los partidos de fútbol de tu equipo. Abrimos de martes a domingo en horario de desayuno de 8 y media a 1 y las meriendas desde las 3 y media hasta las 9 y media. Recuerda, Café París abre sus puertas en la Avenida de Europa de Montequinto. Ven, no te arrepentirás. Mesón Bar Garabato abre sus puertas en Dos Hermanas, ofreciendo calidad y un servicio inmejorable a buen precio. Somos especialistas en carnes a la brasa, cazuelas de la casa, pescados frescos y comidas tradicionales.
Disponemos de amplios salones, buen aparcamiento y un horario de apertura desde las 6 de la mañana con los desayunos hasta el cierre después de las cenas de manera ininterrumpida todos los días de la semana. No lo dudes y ven a conocer el Mesón Bar Garabato, ubicado en la avenida 28 de Febrero junto al nuevo McDonald's. No te arrepentirás. Os presentamos el Hotel TRH La Motilla 4 Estrellas, donde podrás celebrar una noche especial cualquier día del año. Organizar tus comidas, eventos, celebraciones, reuniones en un marco incomparable con el mejor servicio. También puedes venir y disfrutar de nuestro bar para tomar algo. Te esperamos. Teléfono 955-666-816. En Librería Papelería Moreno, gran surtido en material de papelería, revistas, prensa y libros de todo tipo en pleno barrio de Montequinto. También realizamos trabajos de imprenta y encuadernación y disponemos de un gran surtido en artículos de regalo. Podrás encontrarnos en la avenida Madre Paula Montal, número 59, y en la avenida de Europa, número 48, en Montequinto. Hay que ver, Gaspar, la que te iba a dar esta noche que te he quitado aquí de tu hermoso Belén, del Hotel TRH La Motilla. Te tienen puesto en la entradita para que te vea todo Dios, ¿eh? Hay que ver el Belén que han puesto aquí, pero vamos, que sepa que no es el único, porque aquí en Dos Hermanas, las hermandades de algunos particulares han puesto unos Belenes. La verdad que de categoría, fui yo a grabarlo, a hacer un reportajito para el programa de hoy. Son de categoría, bueno, Gaspar, yo te iba a decir una cosa. ¿Qué me vas a traer este año por Reyes? Porque la verdad es que ahí en Dos Hermanas Info me porta muy bien. He tirado cable, he grabado, he ido a pleno. Que eso, vamos, eso debería de tener ya entrada libre en todos los regalos que me quería dar. He grabado en todo lo que me han dicho. He subido noticias de deporte. Vamos, he sido un todoterreno de la comunicación en Dos Hermanas Info este año. Yo creo que me merezco cositas buenas. Aunque yo debo confesarte de que yo soy más de Melchor, ¿verdad? Pero bueno, esto es un secreto entre tú y yo, no se entera nadie. Tú tráeme todo lo que te voy a pedir,
y estamos en paz, ¿vale? Así que, bueno, viendo tu Belén, está un poquillo ahí solitario. Los Belenes de este año de la hermandad están más currados. Yo creo que voy a dar paso a ellos y ahora sigo contigo luego. Pero vamos a dar paso a los Belenes de dos hermanas, ¿vale? Guapo. Vea, ahí te quedas. Seguimos aquí en el Hotel TRH, ahora en compañía de María Muriel. Es una chica que ha pasado por el programa de La Voz, es de un sitio muy cerquita aquí de Dos Hermanas, es de Utrera. Bueno, María, cuéntanos cómo. Bueno, primero gracias por estar aquí con nosotros compartiendo un ratito. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido ese paso por el programa. Bueno, pues la verdad que ha sido duro, ¿no? Pero muy especial, porque ha habido muchos castings, uno tras otro, desde verano liada,
como quien dice. Pero bueno, la verdad que he disfrutado mucho, una experiencia que es para toda la vida, ¿no? Así que muy... El aprendizaje tiene que ser grande, seguro. Bueno, imagínate, la verdad que sí, estar rodeada de gente como artistas de ahora, ¿no? Como Malú, Manuel, Pablo y Juanes, y la gente que hay detrás ayudándote, como Vocal Coach, todo eso, la verdad que súper bien y he aprendido mucho. ¿Cómo es? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona el programa por dentro? Pues muchas horas detrás, mucha gente trabajando en el programa, pero muy bien, ¿sabes? El tema de el escenario es impresionante, de grande, y siempre, pues la verdad que siempre lo he visto muy lejano, ¿no? El estar allí. Pero y, claro, al verlo de fuera nunca sabes cómo es por dentro. Y ya que estás allí, pues sí, la verdad que sí, que es muy especial. María, yo no sé si tenías antes de entrar en el programa la oportunidad de haber conocido a Malú, a Manuel Carrasco, a estas personas. No sé si los conocías previamente o has sido en el programa cuando... No, desde el programa. Lo sigo desde mucho tiempo, pero no los he conocido antes, ni mucho menos. Desde que me eligieron para las audiciones es cuando los conocí. ¿Y cómo son ellos personalmente? Pues la verdad que son muy simpáticos, muy, muy entrantes, muy dicharacheros. Y Malú, la verdad que muy, muy amable. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué se siente cuando sales por primera vez a ese escenario y están los coaches de espalda? De espalda, no. ¿Qué entra por el estómago? Pues entra de todo. No te imaginas tú los nervios y el subir esa escalera, todo el mundo en silencio. Y empieza ya la banda a tocar y tú dices, bueno, ¿y se girarán o no se girarán? Y empiezas a cantar y no quieres mirar porque si miras más nerviosa te pones. Pero la verdad que cuando se dieron Manuel, Pablo y Malú la vuelta... Fueron tres. Así que no me lo esperaba. Porque, bueno, como he dicho antes, nunca me lo he imaginado, siempre lo he visto desde el sofá, ¿no? Como algo inalcanzable. ¿Y te ha cambiado la vida en algo desde que saliste de La Voz? Quizás en el sentido de que a lo mejor... La gente, quizás por la calle, pues te reconozca, ¿no? Ay, María, esa es de La Voz, no sé qué, pero bien, muy bien. Igual que antes. Llevas bien el tema de la fama, ¿no? sí, pero la verdad que sí. La verdad que la gente son muy, muy simpática y, claro, quiera que no, nunca he sentido la cercanía de la gente, ¿no? El échate una foto conmigo, fírmame o algo de eso, pero muy bien, la verdad que entraste con una canción de Vanessa Martín, ¿no? De Vanessa Martín. ¿Cuántas veces la cantaste antes de entrar? Bueno, la verdad no que... No lleva la cuenta, ¿no? No llevo la cuenta y sigo cantándola todavía. Porque aparte de que antes era especial la canción, ahora mucho más. Hombre, significará, ¿sabes?, mucho para ti. Significa mucho, mucho, mucho para mí esa canción. Porque aparte de que ya me gustaba la letra, en conjunto la canción y quien... de donde venía, ¿no?, de Vanessa Martín, ahora incluso me gusta más por el tema que... por mi paso por el programa y que me hayan elegido por esa canción. Hombre, si no me equivoco, Malú y Vanessa se conocen, sí. Y no, tiene que ser difícil impresionar a Malú. Sí, de hecho cantando. Es una canción que cantan ellas dos. Por eso, tiene entonces, que ser difícil impresionar, sí, a Malú, sí, con una canción así, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que... Yo te lo juro de verdad que es que yo no me imaginaba que se iban a volver y claro, tenía ese miedo porque digo, claro, lo cantan ellas dos esta canción. Es que a lo mejor no le gusta como yo lo canto, pero bueno, parece que sí. ¿Y cuándo empezaste a cantar? ¿Cuándo te viene esa pasión? Bueno, pues yo creo que desde pequeña llevo cantando, siempre. Mi familia también, mi hermano canta y incluso he tenido... un grupo con él y demás, y bueno, desde pequeña me ponía en el delante. ¿Con tu hermana has dicho? Sí. La música en casa no falta, ¿no? No, que va. Pero nada, aparte que también lo traemos en la sangre, ¿no?, por parte de mi padre.
Pero es eso, desde pequeña lo veía, me ponía delante del televisor y me ponía a cantar, me ponía, no sé, cualquier micrófono que tuviera en casa y me ponía a cantar, a imitar y bueno, siempre, ¿no?, he querido dedicarme a esto. ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario para cantar y dónde? Supongo que en Utrera. Pues fue hace ya unos 4 añitos y pico que tenía yo esa espinita, ¿no? Porque mi hermano tenía ante un grupo y claro, me gustaba, ¿no? Me gustaba verlo y decir, yo quiero sentir eso. Y le dije de que por qué no hacíamos algo los dos juntos. Y bueno, pues sí, fue en Utrera. No me acuerdo exactamente en qué sitio fue, pero... ¿Era chica? Pero sí. No, fue hace cuatro añitos, tendría... No sé, tengo 26... Mira, 22 añitos. 22 añitos. Y, pero sí, fue en Utrera. No hace mucho tiempo. Y ahora, una vez que has salido de La Voz, ¿cómo se te plantea tu mundo profesional? Pues ahora mismo, a partir de haber salido en La Voz, ya voy en solitario. Pues, quiera que no, el ir con el grupo anterior era algo como un hobby, ¿no? Ellos tienen su trabajo y cada uno tiene su trabajo y yo lo que quiero es dedicarme a esto. No lo quería tener como hobby. Entonces pues decidí, voy a tirar para adelante y a ver qué es lo que pasa. Y por eso me presenté a La Voz y hoy por hoy voy en solitario. En cuanto a... ¿Hay posibilidad de ver un trabajo discográfico próximamente tuyo en el mercado? Poquito a poco. Está en mente, estoy haciendo... quiero sacar un disco, pero con mis propios temas, ¿sabes? Entonces, poquito a poco y... despacito, con buena letra. ¿Te gusta escribir también canciones? Sí, me encanta. De hecho, llevo escribiendo ya hace tiempecillo y la verdad que sí, me gusta escribir, que la gente escuche, ¿no? A lo mejor cosas mías que me han pasado. Siempre a lo mejor que sepan cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy contenta, estoy alegre, estoy triste. Y quiera que no, el ver tú, como tú te sientes, y escribirlo, una historia, es muy bonito y que la gente lo sepa también, y sobre todo que sigues cantando, ¿no? ¿Te resulta fácil o difícil escribir? Si te digo la verdad, es según como esté en el momento. Hay días que eres capaz de hacer... Que no soy capaz, que me cierro yo sola y no... Sí, hay días que a lo mejor hago uno, dos, tres, y hay días que no sale nada. Es más que si no somos capaces de dar una frase con la siguiente. Digo... No sale. María, ¿qué espejos has tenido tú en la música? Porque todos los artistas suelen tener cuando empiezan una serie de referentes en la música. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, yo, de hecho, yo a Malú desde que salió la sigo, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Era pequeña cuando ella salió. Pero Alejandro Sanz, David Bisbal, que es que me gustan mucho, quizás. Me encanta escuchar música, entonces lo mismo escucho Alejandro Sanz, que escucho Whitney Houston, que ya no está, que siempre también la he seguido, que a lo mejor escucho mañana Manolo Caracol, es que no sé, porque según me gustan muchas cosas, muchos tipos de música. Y en cuanto a tu registro musical, ¿cómo te definirías? ¿Qué estilos haces? Bueno, siempre, quiera que no, al ser, como quien dice, flamenca, ¿no?, que viene de en vena, siempre me ha gustado lo moderno, el pop, y bueno, es eso, como el escuchar tantos tipos de música, cojo un poquito de cada cosa, pero siempre llevándolo a mi terreno, ¿no?, que es un poquito metiéndole el quejío, ¿no?, el flamenquito. ¿Te gusta versionar canciones que...? Sí. ¿Que te gustan o que signifiquen sí, para claro. ti? Sí, la verdad es que sí, me encanta. Estamos en el Hotel Terrache La Motilla, tenemos el árbol de Navidad, el portal de Belén, los mantecados. ¿Cómo es la Navidad de María? Pues la Navidad tranquilita con la familia y bueno, el día 30 voy a Sevilla Pura Vida y ahora mismo es lo único que tengo.
de actuaciones. Ya he tenido otras anteriores, por ejemplo, el sábado estuve en Utrera, en Chile, y la verdad que me lo... Que yo he visto un vídeo en redes y estaba lleno, ¿no? Sí, sí, estuvo lleno, no me lo esperaba, pero sí, sí, la verdad que muy bien. Y eso, y el día 30, pues ya, la última fecha de diciembre. Esperamos más trabajo para el 2018, ¿no? Ojalá, sí, claro, que venga todo lo que pueda venir. Y bueno, supongo que tendrás algún villancico que nos puedas cantar, aunque sea un poquito. Un villancico de los que a ti más te guste. Si no, villancico, otra cosa, que no tampoco pasa nada. Bueno, pero... No, pero estamos en Navidad, ¿no? Claro. Bueno, el que siempre no sabemos todo, ¿no? ¿Canta un trocito o qué? Claro, muy bien. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás niño en la cuna, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volver a Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río vuelven a Dios nacer. Olé. Olé. Qué bien, ¿eh? Qué maravilla. Así da gusto empezar la Navidad. ¿Cómo no? Bueno, pues ha sido un placer, María, tenerte aquí. El placer es mío de estar aquí con vosotros. En este especial de Dos Hermanas Info, el programa debe continuar y nosotros te deseamos mucha, mucha suerte. Mucho trabajo para el 2018. Y mucho trabajo para el 2018. Ojalá. Muchas gracias. Así que nada, muchas gracias y felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con el programa especial de Navidad y vamos a buscar a Fran Vergara y a Miguel Fernández, que están en un lugar de este hotel, en este maravilloso hotel de Dos Hermanas. El Club de la Lucha es una nueva manera de entender las artes marciales. Es un gimnasio en el cual se podrán aprender de una forma amena varias modalidades, desde boxeo hasta muay thai, incluso musculación o cross training. Contamos con ring, octógono, sacos, punching, 200 metros de tatami y mucho más. Con nuestro sistema de entrenamiento aseguramos tus metas. ¿Odias la violencia? Podrás entrenar light sin contacto físico y quemarás más grasa que con los entrenamientos convencionales. Eliminarás estrés y mejorarás confianza y autoestima. No te lo pienses y pasa a ser socio del Club de la Lucha. Estamos en calle Terral número 8, en Dos Hermanas. En Artes Cocina contamos con nuestra propia fábrica de mobiliario de cocinas, lo cual nos permite trabajar a diario en calidad e innovación, ofreciendo en todos nuestros productos 5 años de garantía. Te garantizamos que tu cocina costará menos de 3.790 euros con el sistema Stenseating y con los electrodomésticos incluidos. Además, en nuestra página web podrás solicitar tu diseño online sin compromiso y te facilitamos el pago pudiéndolo financiar hasta en 24 meses sin intereses. Descubre nuestra nueva línea de cocinas y ven a Artes Cocinas, ubicado en la calle Nuestra Señora de Valme, junto al Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas. El Asador de Montequinto es el lugar ideal para celebrar todo tipo de comidas de empresa y eventos familiares. Disponemos de amplios salones, castillos hinchables para niños, fácil aparcamiento y nos caracterizamos por tener un trato cercano con el cliente. Somos especialistas en carnes a la brasa, chacinas y postres caseros. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado. Está ubicado en la calle Calígula, número 32. Abrimos de martes a domingo.
No te lo pienses y déjate llevar por tu paladar en El Asador de Montequinto. Café París es un nuevo establecimiento ubicado en pleno barrio de Montequinto. Podrás degustar una gran variedad de helados, pastelería, bollería artesanal, frappés, smoothies y batidos. Además, Café París es el lugar ideal para disfrutar de un gran surtido de coctelería. Disponemos de una amplia terraza y televisión para disfrutar de los partidos de fútbol de tu equipo. Abrimos de martes a domingo en horario de desayuno de 8 y media a 1 y las meriendas desde las 3 y media hasta las 9 y media. Recuerda, Café París abre sus puertas en la Avenida de Europa de Montequinto. Ven, no te arrepentirás. Mesón Bar Garabato abre sus puertas en Dos Hermanas, ofreciendo calidad y un servicio inmejorable a buen precio. Somos especialistas en carnes a la brasa, cazuelas de la casa, pescados frescos y comidas tradicionales. Disponemos de amplios salones, buen aparcamiento y un horario de apertura desde las 6 de la mañana con los desayunos hasta el cierre después de las cenas de manera ininterrumpida todos los días de la semana. No lo dudes y ven a conocer el Mesón Bar Garabato, ubicado en la avenida 28 de Febrero junto al nuevo McDonald's. No te arrepentirás. Os presentamos el Hotel TRH La Motilla 4 Estrellas, donde podrás celebrar una noche especial cualquier día del año. Organizar tus comidas, eventos, celebraciones, reuniones en un marco incomparable con el mejor servicio. También puedes venir y disfrutar de nuestro bar para tomar algo. Te esperamos. Teléfono 955-666-816. En Librería Papelería Moreno, gran surtido en material de papelería, revistas, prensa y libros de todo tipo en pleno barrio de Montequinto. También realizamos trabajos de imprenta y encuadernación y disponemos de un gran surtido en artículos de regalo. Podrás encontrarnos en la avenida Madre Paula Montal, número 59, y en la avenida de Europa, número 48, en Montequinto.
Oye, hay que ver cómo ha pasado este año. No veas. Es decir, hace un año estábamos en una hacienda hartándonos de vino, de comer. Anda que no lo he montado poco bien. Con la cipereíta puesta. Qué calentito estábamos allí. De allí no hemos pegado un trano, sí. Además, ahora con los recuerdos estos de Facebook, hace poco, vamos, hace dos días me salió lo del recuerdo del año pasado con las fotos de la grabación y demás. Pues Geray hizo un bug. Además, nos lo pasamos grande. Nos lo pasamos de lujo. La verdad es que siempre nos juntamos, además de trabajar, nos lo pasamos bien, que eso también cuesta un poquito. Además, ya ha pasado todo el año. Has pasado cosas, ¿eh? Quiera que no. Además que se pasa rápido, pero... Hemos tenido trabajo. La verdad es que ahora, con el lío que se ha montado de que el ayuntamiento ha quitado la idea del metro y ahora quiere poner un otro juego ecológico, la gente está un poquillo mosqueada. Y además, ¿tú te acuerdas de la calor que pasamos en feria? En feria pasamos calor en la caseta. Tela, ¿eh? Tela. Ahora nos lo pasamos bien también, que seamos un muy buen día de feria. Estuvimos grabando en la caseta del ayuntamiento, precisamente en la delegación de deporte y juventud. Seamos un buen ratito allí. Y también grabando las actuaciones, lo de David Barrur, que lo entrevistamos aquí en Dos Hermanas Info. ¿Tú mismo no fuiste? Yo mismo, el mismo que viste carta. ¿Te acuerdas cómo fue la entrevista? Sí, fue un poquito cortita porque... No tenía tiempo. El representante iba con prisa, el hombre, pero bueno. Además, hace poco también ha sido lo de Ibarra, ¿no? Una buena noticia. Por fin, una buena noticia aquí. Se inauguró la primera máquina de envasado en la nueva fábrica de Ibarra. Así que ya mismo estará funcionando 100% la nueva fábrica. Hombre, es una buena noticia, pues la verdad es que fue triste lo que ocurrió. Sí, porque es una fábrica mítica y tradicional aquí en Dos Hermanas, de una familia que ya prácticamente se puede decir que es nazarena. La verdad es que lo que ocurrió fue... muy mala suerte y todo el pueblo de Dos Hermanas alegra de que por fin vaya funcionando bien. Además, estabas hablando tú hace un momento de David Barrul, ¿no? David Barrul. De la música. En Dos Hermanas y buena música, ¿no? Hombre, y más con el dúo más mítico de España y parte del mundo, con Los del Río. Hombre. Estrenaron nuevo disco, Los del Río Tropical. Hombre. Este año. Entonces echan buenos ratitos con Los del Río, ¿eh? Y también con los que se juntan, vamos. Hombre. Bueno, además me parece que Sergio ha estado con ellos, ¿no? Yo creo que sí, que los tenemos por aquí en nuestro programa de especial de Navidad, porque cada vez que les pedimos ayuda, siempre nos tienden la verdad es que es para agradecerse, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Aparte de famosos, son humildes, así que es lo que importa. Y súper buena gente, como me gusta a mí decirlo. Así que nada, vamos con ellos, ¿no? ¿Cómo está la entrevista? Sí, vamos a verla. Bueno, pues en esta víspera de Navidad nos hemos acercado hasta Producciones Solera, aquí justamente en el centro de Dos Hermanas, y estamos con los dos nazarenos más internacionales que ha dado esta tierra, con Los del Río, con Antonio, con Rafael. Muy buenas y felices fiestas. Muy buenas. Igualmente, hombre, igualmente. Y felices fiestas también para todos Dos Hermanas, hombre. Y grandes fiestas, que sean unas fiestas como siempre, bonitas. La Navidad realmente es algo maravilloso. Bueno, estamos aquí porque Los del Río son noticias, vuelven a ser noticias, muchos premios, muchos reconocimientos. Pero han sacado un nuevo disco, se llama Los del Río Tropical, este nuevo disco que sale al mercado y que, bueno, ¿qué nos podéis contar de ello? Bueno, creemos que es un trabajo muy importante, es un trabajo tropical, como bien dice, un trabajo con Celia Cruz, trabajo con Julio Iglesias, trabajo con Willy Chirino, trabajo con gente muy importante de la música cubana, de la música hispanoamericana. Creemos que hemos hecho un buen trabajo. ¿Qué disco es este? ¿El número de disco? No sé, porque son tantos discos los que tenemos, de verdad que exacto no sabemos, pero será, no sé, si el 45, el 44, el 48, no lo sé. Sí, pero andará sobre alrededor del 50. 40 y tantos largos sí son. Sí, alrededor de 50 serán, sí. ¿Y la idea de hacer este disco con ritmo latino? Yo siempre digo lo mismo, digo, los actores hacen una película de indio, una película de amor, una película de drama, y nosotros, afortunadamente, hemos podido hacer lo que queríamos hacía tiempo, ¿no? Estamos impregnados del ritmo y hemos estado en Cuba con gente de zona, y que por cierto todavía viene en el disco, y es un disco con mucho sabor, con mucho ritmo, que a nosotros nos gusta mucho. También está Celia Cruz, que es muy importante, que ha sido como la reina, ¿no? Como la Lola Flores de España en Cuba. Y sinceramente es puro ritmo, ¿no? Y hay un recordatorio a Frank Sinatra,
también, que ha sido la voz más maravillosa. Yo la voz de Frank Sinatra la confundo con la voz de Rocío Jurado. Creo que han sido las dos voces más importantes del mundo, ¿no? Yo la creo voz, Frank Sinatra y Rocío Jurado, yo creo que han sido dos voces maravillosas. Y hemos tenido la valentía de grabar New York, pero en castellano. Porque claro, en inglés, ¿quién le gana a Frank Sinatra cantando en inglés? El New York, New York. Y además, claro, el inglés que sabemos nosotros es andaluz, que está todavía peor. Es un inglés de aquí de dos hermanos, ¿me entiendes? Oye, es del Charco La Pava de Sevilla. Que por cierto, también sí, cantado en inglés en el disco. Sí, sí, también. Es que eso no lo sabe todavía mucha gente. Pero ¿qué canción es? La Conga. La Conga. La Conga, que es una versión que hemos hecho nosotros de Gloria Estefan, que hizo La Conga en su día hace 20 años, y la hemos vuelto a grabar nosotros en inglés. Ah, y realmente es un bombazo. Han dicho, no, son ustedes capaces. A nosotros nos vaya a decir eso, ya está en inglés. Pero yo creo que a Frank Sinatra le encantaría haber escuchado este New York nuestro, con esa frescura que tiene, ¿eh?, tan tremenda. Sí. New York, volver a cantar esta canción hoy para ti. Preciosa. No te olvides de comprar y de regalar estas Navidades el disco de los del Río Tropical. Además, un disco que sirve también para no quedarte dormido. Es todo puro ritmo. René, ¿dónde se puede adquirir el disco? Menos en una carbonería, en cualquier sitio. Hombre, en el si viviera el Laureano, posiblemente la carbonería del Laureano tuviera el disco de los del Río. Porque Anita y el Laureano eran dos enamorados de las cosas nuestras. Así que cualquier los grandes centro comercial, comerciales que tengan discos, por seguro. Los del Río Tropical de este año 2017. Claro. Gloria bendita. Bueno, gente de zona y los del Río, más Macarena. Una nueva versión. Sí. Que otra vez está en todas las discotecas, en todas las salas de fiesta. En prácticamente se escucha al salir de casa, se escucha. Que estamos de moda. Estamos de moda de nuevo y buscamos los ingredientes que nos hacen falta. Porque los artistas debemos de buscar los ingredientes que te hacen falta para estar ahí. No queremos estar los primeros, no. Estar ahí, caminando y caminando y caminando, se hace camino al andar, ¿verdad? Y yo creo que somos hombres de estar siempre en nuestro sitio y de llevar a nuestra bandera de España, de Andalucía, de Sevilla, dos hermanas, por todos los rincones del mundo. Y para eso necesitamos, bueno, esta vez ha sido con gente de zona que nos están moviendo una barbaridad, igual que ellos se apoyan en Shakira o se apoyan en otros tipos de artistas, nosotros pues tenemos que apoyarnos. Y me gustaría tirar una balanza desde aquí a todos los artistas de Dos Hermanas, que deberíamos hacer una unión y hacer unas canciones importantes para decirle al mundo que vivimos en un pueblo maravilloso. Y yo invito desde aquí a tener una reunión aquí en el estudio nuestro con los artistas que se quieran sumar a sentarse con nosotros y a poner por delante una experiencia musical que podríamos levantar desde aquí mismo. Sería bonito, ¿no? Sería bonito, sobre todo que donde están los del Río, están dos hermanas, ¿no? Y qué bonito que, además que estemos nosotros, estén todos los artistas que hay en Dos Hermanas. Claro, porque vosotros desde vuestros inicios habéis llevado a Dos Hermanas por bandera, por todo, ¿no? Bandera siempre, ¿no? Siempre estamos muy agradecidos de nuestro pueblo, porque salimos de viaje todos los años, no sé cuantísimas veces, América, Estados Unidos. Ahora acabamos de llegar de Eslovaquia, ahí en Bratislava, que son países que tú los nombres y dices, bueno, ¿eso dónde estará, no? Y nos hacen la ola con la Macarena y estamos muy agradecidos de esta ciudad de Dos Hermanas y de Sevilla, porque vivimos en lo mejor del mundo, ¿no? Aquí no hay tanta nieve. Ayer salimos de Burgos y estaba nevando. Y ves por ahí, dice tú, si es que nosotros vivimos en una zona que realmente y acabamos de llegar de Lugo, que no vea el frío que hacía en Lugo, pero también. Sí, sí, pero estaba un arte de agosto y anoche no vea la que se forma. Ah, de verdad. Más frío que aquí seguro. Más frío que aquí seguro. No, aquí por las mañanas hace más frío que en todos lados del mundo, sí, señor. Sí. Se mete en el cuerpo ese airecito, ese airecito frío. de humedad. Ese fresquito de humedad que hace. Pero qué rico, mira, y a las 12 del día, pues ya estamos en primavera. Eso tampoco pasa en ningún lado del mundo.
Sí, es que esto es una ciudad y un sitio. Sevilla tiene un color especial, ¿verdad? Exacto. Bueno, en cuanto a también, habéis sido basureros aquí en Dos Hermanas. Esa, ah, sí. Esa anécdota, ¿cómo fue? Eso fue muy simpático, es muy bonito, es muy bonito. Además, vivir esa experiencia enorme y es muy bonito porque. Porque saluda, la vive mucha gente todos los días. Claro, y saluda a gente que además, una señora que está sentada en su puerta, claro, somos nosotros, y entonces se queda sorprendida. No, que estamos haciendo un poquito de película, señora. Y entonces, pero hermoso, fue el programa hermoso, porque vive una experiencia que la viven todo el que trabaja. Y el equipo del ayuntamiento, ¿no? Es fantástico. Fantástico, colaboraron con nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Desde aquí tenemos que agradecérselo, lo bien que se portó todo el mundo con nosotros. El programa fue muy ameno, muy divertido y muy del día a día, porque ¿quién no sale a la calle a tirar la basura? Y ¿quién no coge un contenedor que se encuentra alguien que está rebuscando en el contenedor? Conozco hasta gente muy importante en Jerez de la Frontera, y una persona que es muy importante, que va por los contenedores buscando si hay una mesita de noche, si hay un roperillo, si hay. Oye, y después lo coge y hacen obra de arte con esa pintura que es de Judea. Esa de Judea. Y se lo lleva el caletito. ¿Verdad? Oye, pero que ponen la tienda y ponen las cosas y después la gente lo compra. En fin, que esto es un retorno a la antigua Judea, porque claro, qué maravilla. ¿Y cómo viven los del Río la Navidad? Bueno, totalmente en familia. ¿Hace cuántos años hace que...? Bueno, toda la vida. Desde que estamos cantando, o quizá antes. Bueno, no, más o menos, ¿no? Sí, ya hace muchos años que pues, muchos nos años. Reunimos juntos. Sí. Tenemos una reunión familiar fantástica ahí, ¿no? El día 24. Sí. Pues ahí ha habido un día 24 que no hemos estado, fuera. Muy malo, un día 24 que ya dijimos que ya nunca más. Normalmente, ha habido uno o dos, si acaso. Normalmente el día 24 siempre lo pasamos en familia. Después el día 31, este año pues estamos como varios años, ya llevamos ya yéndonos a la República Dominicana, y estamos en compañía de Julio Iglesias, de gente muy importante de la música en Hispanoamérica, ¿no? Uh-huh. Aprendiendo en las cosas que se te meten en el oído, que después tú eres capaz de desarrollar alguna canción que pueda ser buena, ¿no? Uh-huh. Y Santo Domingo es una zona donde hay de todo. Y muy tropical. Para coger los ritmos tropicales, pasa igual que para cantar por Huelva tienes que ir al Rocío, y tienes que ir al Horno, y tienes que ir a Valverde, que es donde están los cantes de Huelva. Y se te queda el soniquete. Pues esto pasa igual con el trópico en la República Dominicana, en Venezuela o en Miami, que hay una colonia de hispanoparlantes fantástica, ¿no? Todo lo que hacéis vosotros es coger las inspiraciones de otros artistas. Robar. Renovarse o morir, ¿no? Exactamente, hay que robar. ¿Y ese es el secreto que han tenido los dos para aguantar tantos años? Claro, yo creo que el secreto es ese, no perderle la cara. Y meter a la lotería de la música. Y tener fe en lo que hace. Y eso, escuchar mucho a los demás y sobre todo a nuestros hijos. Y aprender de los demás, ¿no? Nuestros hijos han sido ya mayorcitos. Y nos hemos dado cuenta que casi siempre llegan razón en cuestión de música. No hace casi todo porque son gente muy normal. Tenemos unos hijos que nos enseñan muchísimo. Porque son gente muy sencilla, muy normal. Y bueno, este año ha hecho mi hijo Antonio, ha hecho un villancico fantástico que lo estamos llevando como felicitación de Navidad para el mundo. Y el villancico ha salido de mi Antonio, que ya tiene poderes suficientes para crear canción y crear cosas, ¿no? Pero es una maravilla. De lo cual se siente uno muy orgulloso de ello, porque tiene un grupo Machucamba que cantan fantástico. Y donde quiera que van, pues van dejando un pabellón como sus padres lo dejamos en su día y como lo seguimos dejando. Pues esto es una cadena que tú te vas subiendo y dejando y dejando, y vienen tus hijos detrás, y no solamente nuestros hijos. Muchísima gente nos dice, gracias a vosotros, la escuela que habéis dejado de cantar en la feria de Sevilla, de montar en Madrid 20 salas rocieras, que fue gracias a los del Río, el movimiento que tuvimos allí. Todo este tipo de cosas es escuela. Se va aprendiendo
Y nosotros no paramos de aprender. Donde quiera que estamos, estamos fijándonos y mirando y diciendo, esto puede ser bueno, esto puede ser interesante. Bueno, para ir cerrando la entrevista, ¿dónde se os puede ver próximamente? Supongo que tenéis una agenda de actos. Próximamente, ya como lo hemos dicho antes, el que quiera puede ir a la República Dominicana. Porque anoche estuvimos en Lugo. Y ahora ya la República Dominicana, el día 31, una cosa privada, ¿eh? Y luego pues, luego ya en Madrid, que no sé, están buscando fechas para una presentación ya en Madrid, y va mucha promoción de discos, de televisión y eso, de nuevo, a darle otro empujoncito, y ya está viendo, ya están saliendo lo que son las galas del año que viene, ¿no? Tenemos ya en abril, te digo que en abril casi todos los días vamos a tener problemas artísticos. Pues digo problemas, hombre, porque si tenemos que ir al extranjero tres o cuatro veces, hay una, está la Feria de Sevilla por medio, hay varias fechas ya que están hechas. Lo que pasa es que tenemos el grupo que tenemos, quitar sentido, porque es que de verdad tienen que tener mucho cuidado con la fecha. Estamos, y el abril va a ser escandalosamente. Estamos trabajando con una productora muy importante de Estados Unidos, la cual está haciendo montones de conciertos, que ya hemos estado en Viena, hemos estado en Londres, hemos estado en Múnich, en París, y ahora nos queda, bueno, no sé cuántos países quieren que hagamos con 5 grupos norteamericanos y 5 grupos de Inglaterra, que han sido, todos han estado dentro de la Billboard norteamericana desde los años 90, y la que está de capitana ahí se llama Macarena. Entonces Macarena es la que cierra todos estos eventos, donde vienen grupos de de Norteamérica y grupos de Inglaterra. Y con esos grupos pues estamos haciendo una serie de conciertos. Son eventos internacionales muy fuertes para la televisión. Y afortunadamente, bueno, el tener una canción que te está llevando por todos los rincones del mundo te da a que puedas conocer esos países y puedas estar en ese grupo tan importante musical que nos está llevando por el mundo entero. Bueno, entonces, que me quede claro, los del Río Tropical hay que comprarlos esta Navidad, ¿eh? Claro, hombre, regalo es obligatorio. Y la felicitación más bonita imposible. La felicitación, que feliciten con... Mira, esto es una joya, mira. Este es un regalo obligatorio. Esto es una joya. Que toda Sevilla está... Toda Sevilla está loca, y lógicamente Dos Hermanas tiene que... Que tiene que aportar. Oye, ¿eh? Y además la portada es una obra de arte de un gran pintor cubano. ¿Cómo se llama? Pues, sinceramente, ahora mismo no me acuerdo. Para juego. No me acuerdo cómo se llama este hombre, porque lo conocimos en Cuba. Lo hemos conocido en Miami. En Miami, compré. Miami, después hemos estado con él en Cuba. Pero el nombre tiene que venir ahí. Sí, aquí vende la película. En los créditos tiene que venir puesto, seguramente. Uh-huh. Tiene que venir el pintor, ¿sí? Bueno, pues ya lo que os voy a dejar es... Gracias a Dos Hermanas Info. Exacto. Muchísimas gracias, y que bueno, que saben ustedes que lo que queráis. Aquí estamos las Navidades para disfrutarla, y no te olvides de pegarle a las tarbinas de bacalao. Y que el 2018 sea el mejor del mundo, pero de verdad, ¿eh? Vamos a pasarlo muy bien en el 2018. Y el disquito, que no se olvide, disco que si para las Navidades no, para los Reyes. Ay, qué bien. Caído fechita. Qué bien, es que no se te va ni un detalle. Claro. Si no es para Navidad, para los Reyes. Enrellecerá, claro. Pues nada, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Y encantado, y como siempre. Igualmente, como siempre. ¡Ay, Dos Hermanas! ¡Ay!
El Club de la Lucha es una nueva manera de entender las artes marciales. Es un gimnasio en el cual se podrán aprender de una forma amena varias modalidades, desde boxeo hasta Muay Thai, incluso musculación o cross training. Contamos con ring, octógono, sacos, punching, 200 metros de tatami y mucho más. Con nuestro sistema de entrenamiento aseguramos tus metas. ¿Odias la violencia? Podrás entrenar light sin contacto físico y quemarás más grasa que con los entrenamientos convencionales. Eliminarás estrés y mejorarás confianza y autoestima. No te lo pienses y pasa a ser socio del Club de la Lucha. Estamos en calle Terral número 8, en Dos Hermanas. En Artes Cocina contamos con nuestra propia fábrica de mobiliario de cocinas, lo cual nos permite trabajar a diario en calidad e innovación, ofreciendo en todos nuestros productos 5 años de garantía. Te garantizamos que tu cocina costará menos de 3.790 euros con el sistema Extend Seating y con los electrodomésticos incluidos. Además, en nuestra página web podrás solicitar tu diseño online sin compromiso y te facilitamos el pago pudiéndolo financiar hasta en 24 meses sin intereses. Descubre nuestra nueva línea de cocinas y ven a Artes Cocinas, ubicado en la calle Nuestra Señora de Valme junto al Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas. El Asador de Montequinto es el lugar ideal para celebrar todo tipo de comidas de empresa y eventos familiares. Disponemos de amplios salones, castillos hinchables para niños, fácil aparcamiento y nos caracterizamos por tener un trato cercano con el cliente. Somos especialistas en carnes a la brasa, chacinas y postres caseros. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado. Está ubicado en la calle Calígula, número 32. Abrimos de martes a domingo. No te lo pienses y déjate llevar por tu paladar en El Asador de Montequinto. Café París es un nuevo establecimiento ubicado en pleno barrio de Montequinto. Podrás degustar una gran variedad de helados, pastelería, bollería artesanal, frappés, smoothies y batidos. Además, Café París es el lugar ideal para disfrutar de un gran surtido de coctelería. Disponemos de una amplia terraza y televisión para disfrutar de los partidos de fútbol de tu equipo. Abrimos de martes a domingo en horario de desayuno de 8 y media a 1 y las meriendas desde las 3 y media hasta las 9 y media. Recuerda, Café París abre sus puertas en la Avenida de Europa de Montequinto. Ven, no te arrepentirás. Mesón Bar Garabato abre sus puertas en Dos Hermanas, ofreciendo calidad y un servicio inmejorable a buen precio. Somos especialistas en carnes a la brasa, cazuelas de la casa, pescados frescos y comidas tradicionales. Disponemos de amplios salones, buen aparcamiento y un horario de apertura desde las 6 de la mañana con los desayunos hasta el cierre después de las cenas de manera ininterrumpida todos los días de la semana. No lo dudes y ven a conocer el Mesón Bar Garabato, ubicado en la avenida 28 de Febrero junto al nuevo McDonald's. No te arrepentirás. Os presentamos el Hotel TRH La Motilla 4 Estrellas, donde podrás celebrar una noche especial cualquier día del año. Organizar tus comidas, eventos, celebraciones, reuniones en un marco incomparable con el mejor servicio. También puedes venir y disfrutar de nuestro bar para tomar algo. Te esperamos. Teléfono 955-666-816. En Librería Papelería Moreno, gran surtido en material de papelería, revistas, prensa y libros de todo tipo en pleno barrio de Montequinto. También realizamos trabajos de imprenta y encuadernación y disponemos de un gran surtido en artículos de regalo. Podrás encontrarnos en la avenida Madre Paula Montal, número 59, y en la avenida de Europa, número 48, en Montequinto.
está viendo, chiquillo, que el árbol más bonito. Que no, que yo soy de Puerta de Belén. Tú serás de Puerta de Belén, y el Puerta de Belén es precioso, y además adorna la casa mucho, pero un árbol, de verdad, muchísimo más cómodo. Si ya lo sacas de una cajita que así, que no ocupa nada, lo abre la ramita que ya viene puesta, lo pone, le pone las cositas y queda perfecto. Que no, no me trates de convencer, porque el Portal de Belén es el origen de toda la Navidad, es cuando nace el niño Jesús. Sí, eso no lo estamos discutiendo lo que es más bonito, lo que es más cómodo, lo que es mejor. No. Mira, el además portal, esto... No hay nada más bonito que el Portal de Belén, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, la mula, el buey, y no está el niño. ¿Tú sabes por qué no está el niño? Aquí no, venga, dímelo, ¿por qué? Porque no nació el niño, hasta el día 24. ¿Todavía por la le noche. Queda un ratito? Claro, todavía le quedaron 72 horas para que nazca el niño. Sergio, de verdad, por favor, reconócelo. Esto es un te sienta con la familia, le pones las bolitas, las estrellas, las luces. ¿Viste la casa mucho? ¿Tú qué pasa? ¿No pones Puerta de Belén en tu casa? Depende del año, pero cada vez están haciendo más cómodos. Ya los hacen con tres figuritas, incluso en miniatura, porque la gente ya le da pereza poner estas cosas. Porque es lógico, además es sucia. Ahí, y ya hoy en día estamos todos. Mira qué estamos haciendo nosotros ahora, en Navidad. Trabajar. La gente ya no tiene tiempo con esas cosas, y esto lo sacas tú de una cajita tan tranquilo, normal, abre, pa, fuera. Que no me convence, lo siento. Bueno, pues vamos a el Portal de Belén, el árbol de Navidad lo pongo en mi casa, pero porque yo tengo una casa y además así con... Y queda bonito, ¿la viste? Queda bonito, pero yo soy de Portal de Belén. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ponemos las dos cosas y dejamos la casa ya... bonita y perfecta, ¿no? Aquí en el hotel lo tienen claro. Para contentar a todo el mundo, Puerta de Belén y árbol de Navidad. Y en la iglesia de las hermanas han puesto el Puerta de Belén. ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. ¿Qué hermandades vamos a ver ahora? ¿Los belenes de qué hermandades? Del Santo Entierro y también... ¿De Santa Ana? De Santa Ana. Vamos, vamos a ver los dos belenes.
Bueno, amiga, aquí seguimos disfrutando de este especial de Navidad de Dos Hermanas Info. Y ahora es hora de acordarnos de todas las personas que han ido pasando por Dos Hermanas Info, ya sea a través de la web o a través de la televisión, y que nos han dedicado pues unos minutos de su vida, en de su tiempo, casos, de su tiempo, que suele ser limitado, pero que tuvieron la deferencia de estar junto a Dos Hermanas Info por un u otro motivo. Por ejemplo, ¿tú de quién te acuerdas? Yo me acuerdo de una entrevista muy reciente en Dos Hermanas Info que hizo nuestro compañero Francisco Soria a José Corbacho en ese teatro prácticamente entero para nosotros. Se situaron en las butacas, un teatro oscuro, íntimo, una entrevista muy acogedora y sobre todo muy simpática, como suele ser José Corbacho. ¿Y te acuerdas ese día que estuvimos en Alcalá de Guadaira con el matador de toros Antonio Nazareno? Con el maestro Antonio. Que estaba días de meterse a torear una corrida de Miura en la Real Matanza de Caballería de Sevilla. Los nervios que tenía ese día, ¿verdad? Y un paisaje. Paisaje estupendo. Espléndido. Espléndido. Pero también en la feria hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente, ¿verdad? Sí, como por ejemplo tuve el placer de entrevistar al famoso David Barrul, uno de los mejores cantantes que ha dado España, y tuvimos unos minutitos justo antes de comenzar la actuación en el que nos abrió la puerta del camerino de par en par y pudimos hacer unas preguntitas. También un hombre de moda, ¿no? Como Manu Sánchez, que está prácticamente en todos los sitios, ¿no? Sí, y más ahora con la promoción de su nuevo libro, Su Normal Perdido. La verdad es que estaba de viaje en París y lo llamé para unas preguntitas para nuestra página web, y la verdad es que sin problema me contestó, como siempre, muy humilde, muy amable, y sobre todo, si es para Dos Hermanas, pues siempre está ahí. Siempre, siempre. Los artistas nazarenos con su pueblo se vuelcan, y más con Dos Hermanas Info, y también hermanos mayores, gente de banda. En definitiva, un año plagado de declaraciones, de entrevistas, y en las que hemos aprendido mucho al lado de ellos. Pero también hay una entrevista que todavía no han visto los espectadores de Dos Hermanas Info. Es el plato fuerte del año. Y es uno de los platos fuertes, y además es inédita. Sí, pues la verdad es que también de nuevo con nuestro compañero Francisco Soria nos desplazamos hasta ese punto distinto y magnífico que tiene Sevilla, como es el barrio de Triana, a una fundación con la que colabora también Manuel Lombo, y la que estuvo de profesor de canto. Y en un rinconcito allí muy sevillano, en un patio, tuvimos el placer de realizar la entrevista que vamos a ver a continuación. Exacto, está en promoción de ese nuevo disco Lombo por Bambino, en esa antología, en ese disco muy especial que le ha dedicado a uno de sus más grandes ídolo. Referentes, ídolos por de la música, decirlo. Que es el utrerano Bambino, y que nos contó cómo fue la idea de realizar este disco, este nuevo trabajo discográfico que da como un tiro. Así que, Sergio, vamos a ver, más, ¿no? Vamos a ver las preguntas que le hizo Francisco Soria a Manuel Lombo. Muy buenas, Manuel. Lo primero, muchas gracias por recibirnos en este momento que sabemos que es complicado sacar un hueco para lo que sea, vamos, hasta por uno mismo es complicado. Gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, estamos en la Fundación Cristina Jerez, ¿no?, de Arte Flamenco. Es una fundación que está en Sevilla, en Triana. ¿Por qué esta fundación? ¿Qué significa para ti? ¿Qué vinculación tiene? Bueno, para mí significa todo a nivel profesional, donde comencé a estudiar flamenco en el año 99, y bueno, a nivel emocional, Cristina forma una parte muy importante de mi vida, y bueno, es la tercera sede en la que se encuentra la fundación, y está recién estrenada este curso pasado en el 76 de la calle Pureza. ¿Cuál es tu vinculación con esta fundación? ¿Haces algo? ¿Tienes algo? Bueno, actualmente doy clases por la mañana a alumnos de cante y les imparto técnica vocal. Yo estuve durante cuatro o cinco años estudiando con Liliana Aracil una técnica que se llama Speech Level Singing, cantar a nivel del habla, sería la traducción. Y bueno, es una técnica que me ha dado la oportunidad de sentirme mucho más seguro en el escenario, a la vez que libre, puesto que cuando uno tiene
técnica, es más fácil improvisar. Hemos visto que funcionaba muy bien con respecto al flamenco, que es un tipo de arte donde se fatiga mucho la voz, puesto que se aprieta mucho, dado también el sentimiento que requiere, ¿no?, hacer este cante, pero con esta técnica ese grado de intensidad se baja un poco y hemos visto que es favorable y bueno, pues se está dando ahora mismo actualmente la fundación. Muy bien. Bueno, cambiando un poco el tercio, el nuevo disco, Lombo por Bambino. Por si hay alguien que aún no lo sepa, ¿por qué este nombre? Bueno, es un disco que nace de una propuesta que se presenta al Teatro Maestranza. Y bueno, simplemente iba a ser un concierto con las canciones de Bambino y pensamos que bueno, que era un momento oportuno para también dejarlo grabado, ¿no?, en un disco. Y ha sido como bueno, un poco retomar también mis raíces en cuanto a lo que me dio a conocer a nivel profesional. Y ha sido bueno, pues fruto de una, casi que de una casualidad, ¿no? Simplemente iba a ser un concierto y ha derivado en todo esto, en todo este trabajo. ¿El nombre tiene algo especial? ¿Bambino es alguien? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce quién es Miguel Vargas, sobre todo la gente que nos estará viendo sabe perfectamente de quién. A quien nos referimos, un artista de Utrera, ¿no?, que alcanzó su plenitud artística en los años 70 y bueno, la base de su éxito y de su trabajo era el hacer canciones de otros artistas y que él mismo versionaba y las acercaba al flamenco de una manera bueno, que terminaban incluso esas canciones mejorando a veces, terminaban ganando en éxito a los autores que la habían compuesto, que la habían interpretado anteriormente. ¿Qué simboliza esto para este trabajo para ti? Pues yo creo que es un punto de partida. Todos los artistas yo creo que tienen ese momento de decir voy a empezar de nuevo y para mí ha sido este momento. Vengo de empezar mi andadura profesional con una nueva oficina que en este caso es Música Emoción, una empresa que creé con dos socias más hace unos años, que nació para producir conciertos en sitios monumentales y bueno, que ha derivado en ser mi propia oficina de contratación, ¿no? Yo apuesto por eso y por el trabajo que hacemos. También he empezado a trabajar, he comenzado con un nuevo sello discográfico, en fin, ha sido un cambio de todo y ha sido, pues, eso, volver a empezar y un poco volver a los orígenes, pero de manera muy natural. O sea, yo cuando volví a decidí que mi oficina de representación fuera Música Emoción, estaba en un momento en el que no estaba haciendo nada en concreto, habíamos retomado un espectáculo que se llamaba Generación del 27, dedicado a toda la música y a los poemas de Rafael de León. Y bueno, casi que hemos tenido que interrumpir, digamos, esa gira porque ha venido todo esto, ¿no? De una manera muy, muy natural y que en definitiva que ha fluido mucho. Son, creo, si no he contado mal, 14 temas, ¿no? Tienes dos colaboraciones, una en Quiero con Marina Heredia y otra en Corazón Loco con Lolita, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar con él? Bueno, pues... ¿Lo habías hecho antes? Yo con Marina había cantado anteriormente y a Lolita la conozco hace muchos años y hemos cantado infinidad de veces, no en el escenario, pero sí fuera de ello. Que se crean más vínculos. Pues, no sé, magnífico, dos experiencias totalmente distintas con Marina. Con Marina me une, no sé, mucha confianza. Somos amigos y compañeros de diario, tenemos mucho contacto. Hablo con ella de manera continua, es alguien cercano. Y bueno, Lolita, pues hace mucho tiempo que la conozco y ha sido también algo especial, puesto que ella ya no canta. Además, se niega a cantar y dice que no vuelve a cantar más. Que de esta forma sí, que colaboraciones bien, pero que ella profesionalmente no quiere volver a los escenarios cantando. Está muy bien de actriz, es una
es una cara súper súper agradable en televisión y bueno, está feliz y ha sido para mí de verdad un regalo, porque bueno, ella que está retirada de la música, que se haya brindado a hacer esta colaboración, ha sido magnífico. Sí, algo bonito para ti la colaboración. Muy bonito. ¿Algún tema especial que signifique algo? Bueno, todos los temas tienen su aquel, los he escogido yo, he querido hacer también una pues un compendio de canciones conocidas de Bambinos con otras que no lo eran tanto. Yo, bueno, no he querido obviar temas como No me des guerra, que es una canción muy, muy de Bambino, o Quiero, que es el dueto con Marina Heredia, pero luego había otras como La luz de tus ojos grises, que eran canciones que estaban ahí. Incluso la canción con la que hemos decidido lanzar el primer single, Háblame, una canción que no era de las más conocidas de Bambino, sin embargo era una joya, ¿no? Entonces, todas tienen un algo. A mí particularmente, que esta pregunta además está surgiendo mucho durante esta promoción, me gusta mucho Compasión. Habrá que oírlo otra vez. Has sacado también el single Háblame, has grabado también un videoclip, ¿no?, de ese single. He leído que, ¿cómo fue grabar ese videoclip? Bueno, pues hay que mencionar la ayuda, el entusiasmo y la confianza que ha depositado en nosotros el Ayuntamiento de Utrera, puesto que ha sido patrocinador de este trabajo también, por supuesto con la colaboración de la Fundación de Cristina Jerez. Hemos tratado, por ese acuerdo que hemos hecho, hemos tratado de, bueno, pues de publicitar la marca Utrera y todo lo que significa Utrera. Entonces teníamos claro que el videoclip había que hacerlo allí y bueno, me ha gustado mucho contar con la producción de Raúl Rosillo, que es el creador de esta joya y de esta locura, porque bueno, sabíamos que teníamos que hacer, que vincularlo a Utrera, pero yo era el primero que no quería que fuera algo excesivamente regionalista, ¿no? Entonces era difícil y bueno, encontramos unas localizaciones preciosas en el convento de Consolación y en las cubiertas de la iglesia de Santiago, en el campanario. Entonces, bueno, de repente se tiñó todo de rojo con unas luces magníficas y bueno, tuvimos una producción además muy, muy divertida, porque bueno, contamos también con un grupo de amigos que nos ayudaron y bueno, sobre todo en las imágenes que grabamos en la iglesia de Santiago, primero hay que decir que tienen una vista bellísima, o sea, fue espectacular grabar allí, pero bueno, luego subir todo lo que era elementos como el cañón de seguimiento y tal por las escaleras del campanario, fue francamente gracioso, lo pasamos muy bien, fue un trabajo duro porque además todo condensado en un solo día y bueno, pues desde por la mañana temprano hasta las 3:30, 4 de la madrugada que terminamos, muy duro pero bueno, muy divertido. Se hace duro pero se disfruta. Sí, mucho. Te ríes por lo menos que no puedo. Totalmente. Bueno, has mencionado en esta misma charla que estamos teniendo y en otras también que he leído que para ti es como volver a empezar, como volver a tus inicios, ¿no? ¿Cómo recuerdas tus inicios? Fueron, bueno, desde muy pequeño. Yo a nivel profesional llegué bastante tarde al mundo de la música en comparación a los años que me había llevado vinculado a ella. Si no recuerdo mal, profesionalmente en 2006. En ¿no? 2006 empezaron mis apariciones en el programa de María Jiménez y yo anteriormente en el grupo de Danza de Dos Hermanas, pues bueno, han sido unos años inolvidables para mí, donde además yo creo que como unos 10 años, ¿no? ¿Fueron en Dos Hermanas? 13 años en activo totalmente con el grupo, porque luego bueno, he seguido haciendo colaboraciones y mi vinculación, aparte a nivel personal, está, ¿no? Pero en activo fueron 13 años. Y bueno, ha sido increíble porque ahí me curtí pues en todo lo que sé sobre el escenario, lo aprendí ahí. Luego a nivel personal crecí muchísimo también, tenía mucha disciplina, que eso es fundamental. Tengo que decir que he llegado muy, 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 muy preparado al mundo profesional.
gracias a ese bagaje, en todos los sentidos. Ese trabajo previo. A nivel, pues no sé, de humildad, de querer hacer las cosas de manera altruista, porque bueno, yo me llevo toda la vida cantando eso con una disciplina, porque en el grupo era una, no dejaba de ser lo que ahora conocemos por una compañía, ¿no? Entonces ahí se aprende mucho y bueno, lógicamente lo hacíamos por amor al arte, porque era y es una asociación sin ánimo de lucro en defensa del folclore. Muchas veces esas cosas son por amor al arte, pero el aprendizaje, no, como se suele decir, no está pagado. No está pagado, por supuesto. Yo tuve ahí una escuela magnífica que me ha servido de mucho. Es curioso además porque hay he conocido, bueno, pues a compositores, a otros artistas que también venían de los grupos de coro y danza y no sé, siempre que hablamos llegamos a la conclusión de que tenemos otro tipo de educación por el hecho de haber estado tantos años ahí, en cuanto a muchísimas cosas, a valores. No sé, el último con el que hablaba de esto era el mozo de espada de Cayetano Rivera, que también había estado en el grupo de coro y danza de Ronda, y lo hablábamos. Tenemos otra forma de ver el arte, de relacionarnos, de, en fin, gracias al grupo. Sí. Posterior a esa etapa tuya, que llega tu inicio profesional, digamos, ¿no? Ya, bueno, dedicado ya desde antes, pero ahí profesionalmente, ¿qué significa para ti el nombre y la persona de María Jiménez? Bueno, pues fue realmente la persona que apostó fuertemente por mí. Yo entonces, bueno, pues cantaba como canto ahora, ni mejor ni peor. Y era yo, y era mi arte. Y yo creo que fue la persona que lo captó, que lo supo ver y dijo, te tengo que sacar en televisión. Y era muy difícil, porque su programa era de entrevistas a personajes conocidos, ¿no? Famosos, gente del mundo de la música, escritores, en fin, gente conocida. Y bueno, lógicamente al poner mi nombre sobre la mesa, le dijeron, María, ¿este niño quién es? ¿De dónde salió? Claro, ella, por mucho que explicaba que yo cantaba muy bien, pues a la productora como que no le encajaba. Como que eso no le importaba demasiado. Y lo consiguió. Tuvo tanta perseverancia que dijeron, bueno, María, venga, tráetelo, vale, que lo vamos a sacar, lo vamos a poner. Sácalo. Lo vamos a poner último, lógicamente. Y bueno, yo me encontraba entonces precisamente haciendo una gira con la Fundación de Cristina Jerez en Nueva York. Y había decidido quedarme unos meses allí. Entonces, bueno, pues yo vine a hacer un trabajo, grabé el programa, hice el trabajo que tenía que hacer en Madrid y me volví otra vez a Nueva York. Y nada, la sorpresa que estando allí emitieron el programa. Yo pensé que no iba a pasar nada, ¿no? Y todo lo contrario, María me llamó, oye, Manuel, mira, que es que esto ha tenido mucho éxito, que nos han escrito mucho al programa, que quieren que vuelvas, que... Y bueno, pues ya empecé a aparecer de manera casi continua, era como una vez cada 15 días, yo tenía la reacción. Ya empezaron a ponerme al principio o a mitad del programa. Ya no quedamos para cerrarlo. Y bueno, pues a día de hoy, por supuesto, pues lo sigo diciendo. Ella muchas veces se enfada, a mí no me des más la gracia porque todo el mérito es tuyo. Y digo, no, María, realmente a lo mejor me hubiera llegado de otra forma, ¿no? Porque bueno, yo creo que en la vida cuando algo está designado para tiene ti, que pasar. Yo creo que pasa, ¿no? Pero bueno, oye, gracias a ella fue de una manera muy, muy amable, ¿no? Porque pasó totalmente al contrario, ¿no? Todo el mundo graba un disco, luego empieza la promoción y de repente salí en televisión, la gente empezó a preguntar por un disco que no existía, fue todo, bueno, que se vino un poco que no sabíamos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empezó mi carrera a nivel profesional de cara al público, porque bueno, yo ya hacía también antes algunas actuaciones, pero bueno, era todo de manera muy, muy, muy mucho local. Más cerrado. Bueno, ya han pasado 11 años desde el 2006, creo que son con este siete discos, ¿no? Siete trabajos los que tienes. ¿Alguno lo recuerdas con cariño o porque sea más especial, ¿no? Pues recuerdo de manera muy especial el primer disco de Villancicos, porque supuso también un punto de inflexión
mi carrera. Yo entonces estaba trabajando con otra discográfica y bueno, justo cuando me ficharon, pues yo les dije que realmente yo tenía ilusión en hacer algo que para mí era de verdad, era como un sueño. Y bueno, ante la pregunta de qué quieres hacer, yo le dije, a mí me gustaría grabar un disco de villancico. Porque bueno, ahora parece que está otra vez como muy de moda y tal, pero entonces yo, o sea, hubo un salto entre los discos de Nueva Navidad, de Rocío Jurado, en el año, creo que 89, 82, no me acuerdo bien. Después, Rafael, que también grabó villancico. Era como que todos los grandes artistas habían tenido su disco de villancico, ¿no? Y yo, bueno, pues, lo quería. Y nada, la compañía, pues sí, me dio ese capricho. Se gastó poquísimo dinero, porque yo creo que nadie... Bueno, pues yo creo que fue un regalo. Dije, venga, vamos a hacerle este regalo, que él se quede contento. Y de repente, bueno, pues fueron unas ventas enormes. O sea, yo nunca había entrado en la lista de ventas con ese disco. Entramos, hicimos también una colaboración con un medio de comunicación que distribuyó 15.000 copias de ese disco. O sea, estamos hablando de números. Bueno, y lo más importante fue que empezamos a poner en valor los conciertos de Navidad, que bueno, que prácticamente no existían, ¿no? Hicimos una apuesta muy fuerte en la Catedral de Sevilla, que ahí fue donde conocí a mi actual, una de mis socias, por ese entusiasmo que puso en el sentido de que, bueno, que era algo difícil, ¿no? Llevar a cabo una producción en el altar mayor de la catedral, pues era complicado. No es fácil. Y bueno, y a raíz de ahí, esto pasó en 2010, bueno, pues llevo 7 Navidades haciendo gira de villancicos sin poder decir este año voy a parar, porque bueno, lógicamente te llaman, salen fechas, te proponen lugares a los que realmente te apetece ir, ¿no? Porque bueno, han sido muchas catedrales. Después de Sevilla ha venido Córdoba, Málaga, Cádiz, Pamplona, Salamanca, el Santuario del Rocío, la Basílica de la Macarena, sitios donde, bueno, en definitiva que son inolvidable. Es más, el año pasado tuve que hacer un segundo disco de villancico porque ya me parecía excesivo estar 6 años cantando lo mismo. Entonces, bueno, fue un disco también precioso porque volvimos a contar con la producción de Jesús Cayuela, que fue quien hizo el primero, y bueno, fue otra vez magnífico. Hicimos pues 10 conciertos en 20 días, que se dice pronto. Y bueno, y este año que otra vez volvemos a tener ¿cómo fechas. Se presentan? Pues tenemos varias fechas, estamos en Alcalá de Guadaíra, estamos en Tomares, estamos en la Catedral de Cádiz, que repetimos, Vejer, Coria del Río, en fin, tenemos ahora por delante también un mes de diciembre bastante concurrido. Yo creo que sí, que ese es uno de los discos que destacaría, por eso, ha pasado un poco como con este Velo por Armino. Se hizo de manera muy natural, porque bueno, me apetecía y tal, y de repente nos dio grandes satisfacciones, que es un poco lo que está pasando también con este disco. Ahora mismo que la venta física de lo que es el disco es, bueno, irrisoria, nos hemos encontrado con tener que encargar a la fábrica un segundo golpe, ¿no? de disco. O sea, a través de la web el público está respondiendo muy bien, porque bueno, el disco está llegando a sitios donde ni siquiera existen las tiendas de música, ¿no? Hay pueblos pequeños, ya no solamente en Andalucía, sino en España, que no tienen tiendas de música. Y gente, bueno, pues que no usa Spotify, iTunes, que es lo más común. Y entonces a través de la web ha sido otra iniciativa que hemos lanzado muy, muy novedosa. Y bueno, que vemos que otros artistas están siguiendo también ese camino, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es otra sorpresa que nos hemos encontrado, ¿no? Que de repente lo hicimos vamos a intentar, vamos a ver si llegamos a un público, y bueno, pues funciona fenomenal. Ha sido un éxito, ¿no? Cuando uno ve un CD, yo creo que no somos conscientes realmente del trabajo, las horas, la dedicación que tiene. ¿Cómo lo podrías explicar a cualquier persona que nos esté viendo? Bueno, pues realmente hay una parte muy interesante también en la... Bueno, pues sobre todo en la portada, en el libreto en este caso, ha hecho un trabajo magnífico el ilustrador Carlos Buendía,
un trabajo además al que le ha dado muchísima vida por muchas razones que han sucedido a lo largo de la producción de este disco, tanto en su vida como en la mía. Entonces él ha sabido plasmar en las ilustraciones eso que ha pasado, ¿no? Marcando continuamente el corazón y bueno, desde el trabajo del ilustrador, pues hasta el de la producción, las horas de estudio, sí, un trabajo largo. ¿Cómo se le presenta a Manuel Lombo la Navidad? ¿De alguna fecha señalada, ya no profesional también, sino personalmente? Pues me paso la Navidad trabajando, con lo que esto conlleva que tengo que estar en casa cuidándome y bueno, pues salgo poco. Quiero ahora a principios de diciembre, que hay un fin de semana que tengo libre, me gustaría pasar por Jerez, que hace mucho que no asisto a una de sus zambombas. Pero después no hago nada tampoco fuera de lo común. El Día de Reyes es un día muy, muy especial en mi casa, donde se reúne toda la familia y muchísimos amigos, y donde, bueno, yo empiezo mis vacaciones. Entonces, donde yo realmente me explayo, ¿no? Empieza tu momento. Y disfruto y me puedo tomar, pues, alguna copa que lleve alcohol, en fin, puedo hacer las cosas que durante estos días me prohíbo totalmente. Bueno, en diciembre es el mes de la esperanza, ¿no? ¿Significa para ti? Sí, claro, sabe todo el mundo que soy muy, muy macareno y son unas fechas muy especiales, el Día de la Virgen, y bueno, pues tratamos de estar cerca, de hacer algún turno de velas por la noche y bueno, pues sí, en definitiva, celebrar ese día cerca de la Virgen. Bueno, pues Manuel, ya para ir terminando, ¿a algún mensaje que le quieras lanzar a todos los nazarenos y demás, y bueno, y todo el mundo que nos vea para el 2018 que se avecina ahora, que empieza? Bueno, ahora, pues a los nazarenos y nazarenas, expresarles desde aquí mi agradecimiento por el cariño que siento que me tienen, que de verdad es súper importante. Todo el mundo anda diciendo que nadie es profeta en su tierra, y yo siempre que voy a cantar a Dos Hermanas digo todo lo contrario en cada concierto. Siempre al final digo gracias porque me hacéis sentir profeta en mi tierra. Yo creo que poco más es lo más que te puede ofrecer tu pueblo, tu ciudad y la gente que te quiere, el cariño, el respeto, y sobre todo, bueno, pues el que vengan a verme actuar, para mí es muy importante siempre. Me encantaría pasar con este espectáculo por Dos Hermanas, confío en que así sea, porque también siempre me he encontrado con el apoyo del ayuntamiento en todos los proyectos, y todos mis conciertos han pasado bueno, pues por los distintos espacios que tiene Dos Hermanas, bien sea el teatro, auditorio, incluso en la parroquia también con un concierto de Navidad, y yo espero que este Lombo por Amino en algún momento pase por allí. Mientras tanto, pues bueno, hay citas muy especiales en el Teatro de la Maestranza con un segundo día que por fin nos han dado, dado que ha sido algo inesperado el tema de las entradas, y bueno, muy cerquita también el 5 de mayo, que es una fecha señalada porque se conmemora la muerte de Bambino en la Plaza de Toros de Utrera. Y lo dicho, me encantaría que este Lombo por Amino pasara en algún momento por el auditorio, y espero que así sea, confío en que así sea. Pues nada, muchísimas gracias por habernos recibido ahora, como te he dicho antes, que es tan difícil, y nada, esperamos que dentro del trabajo las Navidades sean por lo menos felices y que el próximo año depare mucho, mucho trabajo, muchas actuaciones y felicidad sobre todo. Muchísimas gracias igualmente.
El Club de la Lucha es una nueva manera de entender las artes marciales. Es un gimnasio en el cual se podrán aprender de una forma amena varias modalidades, desde boxeo hasta Muay Thai, incluso musculación o cross training. Contamos con ring, octógono, sacos, punching, 200 metros de tatami y mucho más. Con nuestro sistema de entrenamiento aseguramos tus metas. ¿Odias la violencia? Podrás entrenar light sin contacto físico y quemarás más grasa que con los entrenamientos convencionales. Eliminarás estrés y mejorarás confianza y autoestima. No te lo pienses y pasa a ser socio del Club de la Lucha. Estamos en calle Terral número 8, en Dos Hermanas. En Artes Cocina contamos con nuestra propia fábrica de mobiliario de cocinas, lo cual nos permite trabajar a diario en calidad e innovación, ofreciendo en todos nuestros productos 5 años de garantía. Te garantizamos que tu cocina costará menos de 3.790 euros con el sistema Extend Seating y con los electrodomésticos incluidos. Además, en nuestra página web podrás solicitar tu diseño online sin compromiso y te facilitamos el pago pudiéndolo financiar hasta en 24 meses sin intereses. Descubre nuestra nueva línea de cocinas y ven a Artes Cocinas, ubicado en la calle Nuestra Señora de Valme junto al Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas. El Asador de Montequinto es el lugar ideal para celebrar todo tipo de comidas de empresa y eventos familiares. Disponemos de amplios salones, castillos hinchables para niños, fácil aparcamiento y nos caracterizamos por tener un trato cercano con el cliente. Somos especialistas en carnes a la brasa, chacinas y postres caseros. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado. Está ubicado en la calle Calígula, número 32. Abrimos de martes a domingo. No te lo pienses y déjate llevar por tu paladar en El Asador de Montequinto. Café París es un nuevo establecimiento ubicado en pleno barrio de Montequinto. Podrás degustar una gran variedad de helados, pastelería, bollería artesanal, frappés, smoothies y batidos. Además, Café París es el lugar ideal para disfrutar de un gran surtido de coctelería. Disponemos de una amplia terraza y televisión para disfrutar de los partidos de fútbol de tu equipo. Abrimos de martes a domingo en horario de desayuno de 8 y media a 1 y las meriendas desde las 3 y media hasta las 9 y media. Recuerda, Café París abre sus puertas en la Avenida de Europa de Montequinto. Ven, no te arrepentirás. Mesón Bar Garabato abre sus puertas en Dos Hermanas, ofreciendo calidad y un servicio inmejorable a buen precio. Somos especialistas en carnes a la brasa, cazuelas de la casa, pescados frescos y comidas tradicionales. Disponemos de amplios salones, buen aparcamiento y un horario de apertura desde las 6 de la mañana con los desayunos hasta el cierre después de las cenas de manera ininterrumpida todos los días de la semana. No lo dudes y ven a conocer el Mesón Bar Garabato, ubicado en la avenida 28 de Febrero junto al nuevo McDonald's. No te arrepentirás. Os presentamos el Hotel TRH La Motilla 4 Estrellas, donde podrás celebrar una noche especial cualquier día del año. Organizar tus comidas, eventos, celebraciones, reuniones en un marco incomparable con el mejor servicio. También puedes venir y disfrutar de nuestro bar para tomar algo. Te esperamos. Teléfono 955-666-816. En Librería Papelería Moreno, gran surtido en material de papelería, revistas, prensa y libros de todo tipo en pleno barrio de Montequinto. También realizamos trabajos de imprenta y encuadernación y disponemos de un gran surtido en artículos de regalo. Podrás encontrarnos en la avenida Madre Paula Montal, número 59, y en la avenida de Europa, número 48, en Montequinto.
Bueno, y estamos llegando al final de este programa especial de Dos Hermanas Info con motivo de la Navidad, pero antes de despedir tenemos que recordar una cita importante, la cita que tendrá lugar el día 5 de enero en esta casa, que como hace ya 5 años, pues llevamos retransmitiendo la cabalgata a todos los rincones. La cabalgata de Reyes Magos de Dos Hermanas a todos los rincones del planeta. Y de Montequinto en redifusión. Y de Montequinto al día siguiente, evidentemente, al día 6 de enero. Eso será el día 5 de enero a partir de las 5 menos cuarto de la tarde. Vamos a estar en directo desde 3 puntos del recorrido para ver todo el discurrir de la cabalgata, para no perdernos detalles y para acercar ese bonito día de la magia, de la ilusión. Todas las personas que no puedan moverse de casa. Todo el mundo y todas las personas. Que no estén aquí. Exacto, que no estén en Dos Hermanas por diferentes motivos. Es un día de trabajo, pero es un día bonito. Es uno de los días más bonitos para trabajarlo. Sin lugar a dudas. Y antes de finalizar vamos a brindar por este año que se ha ido y que para nosotros ha sido grato en este 2017 en Dos Hermanas Info, y también porque el año 2018 pues nos acompañe y sobre todo mandarle mucha salud a las personas que nos están viendo. Por supuesto, salud, felicidad, alegría. Y trabajo. Y trabajo que también. Que no falte. Es necesario para todos, para nosotros también. Vale. Entonces vamos a ir brindando, vamos a llenar la copa. Vamos a echar un poquito aquí en la copa. Que no se diga que brindamos por un 2018. ¿Cómo se nota que no estamos acostumbrados a esto, eh? Hombre, algunos menos que otros. No, pero a coger la botella. Yo me estoy acordando ahora de una persona que de vez en cuando nos ayuda a sufragar los gastos de las retransmisiones, y seguro que nos está viendo y está diciendo, así no se coge la botella. Seguramente. Es cuestión de práctica. Bueno, vamos a brindar, compañeros, por una feliz Navidad y un próspero 2018. Salud. Sean felices.